Rancita Banda, soy Skinterwin y bienvenidos a un nuevo capítulo de Guardian Tales. Y bueno, a ver, no sé si esto lo subiré un viernes o un lunes, ¿vale? Porque lo estoy grabando en días distintos. Pero debido a que estoy viendo que no estoy subiendo tantos videos estas semanas y demás cosas, pues bueno, creo que administraré un poquito, un poco distinto mi horario, ¿vale? Y Guardian Tales ahora estará 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en conjunto con Animal Crossing. En realidad lo estaría subiendo el Happy Home Paradise, ¿vale? El DLC lo estaría subiendo entre el lunes y el viernes. No sé, no tengo la menor idea, pero bueno, al final he terminado queriendo jugar más al Guardian Tales para seguir avanzando más en la trama. Porque ahorita pues tenemos lo del eventito este que no he hecho y pues quisiera traerlo. Yo creo que esto sí. Si acaso el miércoles ya lo pongo. No tengo la menor idea. Pero bueno, vamos a continuar entonces con lo que lo dejamos la vez pasada. Genial, ahora se ha cortado la señal, ¿o qué ha pasado? Ah, no. Se quedó cargando, dije. Por lo general el juego carga y ya está, no ocupa conexión a internet. O no, bueno, en el Switch, en el teléfono sí, pero en el Switch no. No debería de. Bueno, hay juegos que se conectan a internet, pero dejémoslo en un debería de no haber tardado tanto en cargar, ya está. ¿Para qué le hacemos tanto el cuento? Buenas tardes. De hecho, estas misiones me desesperan un poco porque es como que venga, las matamos, nos vamos. Está, plan. Nos hacemos a un lado. Atacamos por ahí. Piu. Ya está. Tremenda masacre que nos aventamos por aquí, A ver. Pau. Listo. Facilito. ¿Qué ha sido? ¿Dos, un minuto? No me han hecho nada. He sido así súper muy rápido y todo. Venga. Sí que sí. Listo. Vale, por aquí. Tercer mundillo. ¿Qué tenemos en el tercer mundillo? Se ve la imagen de un robotzote. Dice, el nido del segador. Venga. La verdad, estos podadores vienen cada que se les da la gana. El martes vinieron y hoy volvieron a venir. Pregunta seria, ¿el pasto crece en 2 días? Contemplad mi obra maestra. No, en serio, lo del pasto es de verdad. La esperanza definitiva de la gente tiatán. El tiatán de hierro. Bueno, a ver, el gigante de hierro. Sí, o sea, con que no quiera ser Superman ni quiera ser Batman, todo bien. ¿Qué te parece? Es una pasada, ¿a que sí? Freiremos a esos invasores y salvaremos a todos. Ah, sí, y luego salvaremos a Canterbury, no te preocupes. En fin, vamos a darles caña. ¿Puedo manejar? Ni en tus sueños. Soy Amur. Bueno, vámonos. Vale, bien, allá vamos. Me he dado cuenta que todo listo, colega. Pero es que hay un camino oculto a la izquierda. Me acabo de dar cuenta en el mapa. No, para allá. Ah. Venga. Toma por culo. ¡Pu! ¡Deja a la niña, perro! Muerte al patriarcado. Pium, 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 pium. ¡Mueran, malditos! Muere. ¿Alguien puede presionar el botón? ¿No? Bueno, gracias. ¿Cómo es que no mato a los niños? Si disparo el mismo misil. Acá, uno se me fue. Ajá, perfecto.
¡Bum, bum, mueran! ¡Mueran, malditos! ¡Ta, ta, 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 ta! Es tan ridículo hacer esto. ¡Gracias, amable señor! No me dé las gracias. Páguenme con sus impuestos. ¡Pa, pa, pa, pa! Básicamente el ejército. De cualquier país. Listo. ¡La Virgen! ¡Alto! ¡Quien quiera que seas! ¿Marín? Hola, Marty. Su cara de... Me has echado de menos. Nunca dije eso, por favor. Querida Prometea. ¿Qué crees que haces? Acabas de convertirte tú solita en el blanco para cada uno de estos. ¿Y qué crees que van a hacer? Soy invencible. Marín, concéntrate en lo que estamos. Quédate y déjanos ayudar. No lo creo. ¿Te apartas, por favor? ¿Se te ha ido la olla, Camboya? Es la guarida del segador. ¡Bingo! Quítate, Marty. Tú y el FDT enfocaos en la evacuación. Déjame el resto a mí. Ok. Los vamos a matar a todos. ¡Pa, pa, 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 pa! Es tan ridículo que pueda dispararle a todas las casas, como que... ¡Ah, sí! ¡Daño colateral! ¡Yupi! Así de ridículo se me hace. ¿Dónde está el bichardo? ¿Dónde te has metido, maldito mosquito feo y mutante? ¿Te da yuyu el tía tan gigante o qué? ¡No! ¿Pero qué coge? ¡Me atacas desde mi punto ciego! Bueno... Ah, estoy en medio. Verde. ¡Muévete! 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 ¿Marty? ¡Aguanta, Marín! ¿Estás loco, perdido? ¡No necesito tu ayuda! ¡Corre! ¡No! ¡Mató al niño! ¿Qué? ¡No! ¡Guardián, no puedo salir! ¡Salva a Marty! ¡Por favor! Da igual, yo los salvaré a todos. ¡Ah! ¡Attacker, ataque! No, no me importa, no me importa. ¡Ahí está! ¡Ah, fue facilito! ¡Piche bicho! ¡Todo pedorro! ¡Yupi! Oye, oye, cha-cha-cha-cha-cha-cha. ¡Marty! ¡No! ¡Marty! ¿Por qué, idiota? ¿Por qué? ¡Esta era mi pelea! ¡No se suponía que pasara así! Marín, shh, no hables. Eres buena gente. Eres todo talento y tienes buenas intenciones. He dicho que no hables. Siempre has peleado por nosotros. No puedo agradecerte lo suficiente. Pero esto no es solo tu pelea. No estás sola. Todos están allá afuera peleando por el reino. Salva a nuestra gente. No solo peleando por ellos, sino con ellos. Esa cara me la sé. Sabes que tengo razón. Vale. ¡Oh! ¿Sí se murió? No se puede pasar. Basura inútil, arma definitiva. ¡Ah! Bueno, no podemos culparle. ¿Y así acaba? O sea, ¿sí se murió? ¿No jodas? ¡Qué feo! ¡Lo matamos! Pero no nada más al bicho, sino al compi este. Ahora me siento mal por él, ¿eh? Vale, ve. ¿Tres estrellas? Ok. Wow. ¿Tres estrellas?
¿Cómo ha estado eso? Por cierto, ahora que lo pienso, deje entro por aquí, porque he recordado algo que no hemos hecho, Dejen regreso nada más. Quiero que vean algo que se me olvidaba completamente y hasta ahorita lo recordé. De este lado, por acá. No, por aquí paso por el medio. Venga. Creo recordar que las teníamos todas, ¿no? Sí, creo que las teníamos todas. Sí. No, se me olvidaba, No, se me olvidaba esto. Venga, listo, tenemos todo. ¡Hola! De youtuber. De VTuber, más bien. Bueno, vamos para afuera. Ahora sigue para el lobby. Me he acordado ahorita porque el camino ese secreto de que ahorita que empezamos el nivel 3 era como que este lado se me ha olvidado. Que lo he visto en el mapa, pero no lo he puesto. Pero se me hace muy extraño que está vacío. No sé si tenga que volver después o... O sea, me han dado 3 estrellas, no sé ustedes. Pero si me las ha dado, ha sido por algo. Aunque no sé si eso quiere decir que tengo el nivel completo. Me quiero cambiar el arco y la flecha. Me molesta bastante. Mira, o sea, no puedo atacar así de montones. Tengo que cargar el arco y todo para hacer bastante daño. Venga. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ni siquiera le doy a uno! ¡A ninguno le di! ¡Ellas lo mataron! Venga, puzzle time. ¡Puf! Facilito. ¡Qué complicado, qué complicado! Me he quebrado el cerebro. ¡Pau! 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 No sé por qué, pero... De verdad, odio el arquito. Es como que, mira, a ver. Mátalo. ¡A ninguno le estoy pegando! ¡Los están matando ellas! A ver, está guay, porque eso quiere decir que mi equipo es fuerte, pero... ¿Cuál es el chiste o el punto en que dejar que tu equipo los mate y tú no puedes? Nadie, básicamente los personajes en Miitopia. Ahora que lo pienso. Vale. A ver. Siguen atacándolos. Cosa extraña. Línea de defensa. Algo extraño porque técnicamente lo hemos matado, pero... Bueno, hemos matado al segador, más no a los invasores, de hecho. Ah, no me jodas, son un montón otra vez. ¡Quítese la verga! Línea de defensa, me la peleé, Sean. Mira. ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí está, ¿no? Ya los he matado. ¡Sep! ¡Vámonos! ¡Yipi! De verdad, no entiendo a los podadores. No. A ver, no tengo nada en contra de ellos. ¡Pero, weón! ¿Cómo? Oh, shit. ¿Cómo es posible que vengan 5 días a la semana a hacer lo mismo? Ahí está la bomba. Vale. Por alguna razón necesito más energía. Me tengo que quedar en medio. Acá me ha faltado uno. ¿Y ahí qué hago? ¿Lo aviento? ¡Qué chihuahuas! A ver, quítense. ¡Ayuda! ¡Mi padre está atascado ahí arriba! Facilito. Ok, nada de facilito, ¿verdad? Pero... Venga. Sorry, señor. Quería agarrar esa cosa primero antes de salvarle a usted. A ver, ahora sí. Viejito loco.
Vámonos. Gracias, chavalín. Muy amable de su parte. Gracias, chavalito. Muy amable de su parte. Aquí tiene, señora. Aquí está su papá. ¿Lo quiere dónde? Padre, muchas gracias, caballero humilde. Me da gracia como lo dice la señorita. Es como que... Ay, sí, gracias por aventar a mi abuelo contra la pared. Lo aprecio mucho. Venga. Vale. Hay camino por ahí, pero por acá había algo más. No puedo pasar, así que da igual. Va. Joder, ¡aquí me trabo! Choca cuando se traba. A ver, tenemos minitas por ahí. No el tipo de minitas que sean chicas, sino el tipo de minitas explosivas, de hecho. Ok, tengo que usar algo para venir por este lado. Bajamos por acá. Tiramos efecto especial. Pum, pum, ahí está. No hay nada por aquí. Parece que se puede entrar a la tienda, pero no se entra. Hay gente cantando. Oye tú. Oye, abre tus ojos. Trotamundos, por favor, ayúdanos. Shh, silencio. Trotamundos, qué bueno verte de nuevo. ¿Te parece bien? ¿Nos harías un favor? Nuestra familia ha sido capturada por los invasores. ¡Por favor, salva a mi hija! Como verás, los miembros de nuestra familia han sido capturados por los invasores. Por favor, salva a nuestra familia. Te lo rogamos. ¡Espera! ¡Jaja! Si hubo un problema, deberéis de haber acudido a nosotros. ¿Quién sois vosotros? En el reino mágico, nuestro jerarca es el mago de la corte. Dolph, el mago de la corte. Yupi, yupi. Un placer conocerte. Por lo que he oído, parece que estás al tanto de la situación. Si los invasores se apoderan de... ¡Ajá! Eso es coser y cantar, para nosotros. No sé qué dijo, pero bueno, dejándolo. Somos mercenarios de rango S. Lo arreglaremos en un plis-plas. Oh, gracias. Antes de que empecemos, tenés que preparar una recompensa sustancial para nosotros. Por supuesto, no quedaréis decepcionado. Chachi, al lío. Un momento. Ni siquiera les dijeron cuál era el pedo, pero bueno. Esto me da mala espina. Trotamundos, irás con ellos. No sé qué es, pero no me fío de ellos. Seb, no hay problema, yo me encargo. Va muy abajo, muy abajo. Ok, la tumba invasora. Uf, para el cuarto capítulo de este mundo vamos a tener muchas cosas que hacer, ahora que lo pienso. Oh, no puedo pasar. Hay bombas por aquí, por allá. What the fuck? ¿Quién es este viejazo? Hola, viejito. Un placer conocerte. Soy Erina y aprecio tu ayuda. Hace tiempo que no salía por aquí. Ve, desastre. ¿Hace cuánto que está esto así? Los invasores lo cambiaron todo. Ya veo. Espero que los campeones puedan traer la paz. Debemos separarnos por ahora. Gracias de nuevo, te deseo buena fortuna. Ah. Oh, ya me acordé de esto. Ah. No la podemos atacar porque es muy difícil esa... ¿Cómo se llama? No es fase, es como que... personaje. Muy difícil de matar, la neta es va a ser un fastidio hacerlo. Yo creo que hasta que seamos nivel alto para hacerle un one shot, un one hit o lo que sea. ¡Somos libres! ¡Muchas gracias! ¡Benja, déjame ayudarte! Porfa, viewers. Listo. ¡Gracias!
Nos falta la amistad de, la mitad de los cristales y de las moneditas también. ¿Qué pedo? ¿Por qué hay un cadáver por ahí tirado? Vale, monedas por aquí. ¡Oh! Detrás de los explosivos hay una mina. Digo, hay un cristal y una mina. ¡Cole, cole, cole! ¡Que no soy güey! Empujamos por aquí y ya está. No sé por qué, por dónde hay que ir. Bueno, pero si aprieto este botón, se abre el camino, ¿no? Pensé que era el final del nivel y iba a decir: No, espera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue? Necesitan fueguito estos. ¿Qué es esto? ¿Un carrito de volver al futuro? ¿Un DeLorean? Se me hace extraño ver esto. Mira, aquí está esto de fueguito. Vale, vamos de vuelta. Pero eso es un carro, eso es un DeLorean, ¿eh? Es un DeLorean tal cual. Gracias, amable señora. ¿Puedo hablar con ustedes? Ahora que lo pienso, no les he hablado. A ver. ¿Me has despertado? ¿Me has despertado para jugar al escondite? No puedo jugar contigo, tengo demasiado sueño. Solo he dormido 14 horas ayer. Además, el mundo de los sueños es mucho más divertido. No soy muy veloz y no se me da bien jugar al escondite. Pero en los sueños soy un científico muy famoso. Hice un descubrimiento cañero allí ayer. Espero poder continuar con este sueño. Si recuerdo el descubrimiento, te lo contaré. Chaval soñante. Porque era una gran explosión en el mundo presidencial, era una gran partículas agrupadas. Gato en la caja, está vivo o... Él siempre está durmiendo, incluso en una zona de guerra, me preocupa. Ok, esto es el... Definitivamente es el DeLorean, como para que diga que es un científico él. Pero bueno. ¡A la verde! No voy a pasar por ahí hasta no tener más vida ahora que lo pienso. A no ser que... No, no hay para recuperar vida. Por aquí cerca. Bueno, ni modo. La conseguiremos después. Oh. Un báculo de hielo. Listo, por aquí. Uf. Ok, no está tan difícil. No está tan difícil y voy y me pincho la cola. Oh, pero aquí no hay para tirar bombas. ¿O sí? Sospechoso, en mi opinión, pero bueno. A ver, por aquí, por allá. ¡Ah, mira! Me ha faltado solo el cristalito que estaba en medio. ¡Qué pena! Definitivamente qué pena. Quería haberlo podido conseguir por ahí, pero me... Venga, por favor, carga la partida, weón. Tenemos más cristalcitos. Partida rápida aquí. No tendremos ningún problema. Venga, vámonos. ¡Ah, que estoy con que me cambio y me cambio la chingada espada y no me la cambio! Es que no se vale, se divierten más ellas matando, yo no. Como que quiero pegarle a algún tipo un espadazo y no me dejan porque tengo que tirarle con el arco. A ver, ahí está. Ahí está. No me dejan hacer mucho. La vida. Tirarle un guachoteazo. Es que
Justo iba a decir, se ha caído por ahí un palito negro. Ve, o sea, ¿cómo? Tengo que aventarla súper rápido. Ok, adiós, puzzle. No. No sé ustedes, pero siempre que me paso esos niveles es como que, güey, solo pon el siguiente nivel. No. Ni siquiera subes de nivel haciendo esto. O sea, consigues objetos, sí, pero no subes de nivel. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este parece como que el final, ¿eh? Sí, el chatán de hierro decía por ahí. A ver, por favor, carga, ahí está. ¿Me pueden dar el cristal? Joder. Oh, shit. Ah, no pasa nada, vamos por acá. Pip, 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 pip. ¿Lo ven? No pasa nada. Oh, se puede pasar sin presionarlo. Ay, güey, quítate de ahí. Bueno. Oh, puedo destruir las estas. Perfecto. Aquí. Nice, Cook. Perfecto, vámonos. ¡Yupi! A ver, con cuidado. No hay nada por acá. Tampoco por aquí. ¡Au! Un cristalcito, debe de haber una skin escondida por acá. Perfecto. Corre. Accionamos la puerta y todos pueden escapar. Nice. Y nosotros podemos agarrar el cristalcito. Qué bien, ya todo está bien. Y no me volví a cambiar el el pinche arco. No, porque voy a estar todo el rato con que me lo cambie. No me lo voy a cambiar. A ver, por acá hay bombas. Perfecto, o sea, aquí los puzzles me la vienen pelechón. Como si nada los puzzles. Mira, perfecto. Por ahí tiramos la otra. Vamos por la bomba. No. Venimos por acá. Abrimos caminito como si nada alguno. Ay, está siendo muy fácil, en mi opinión. Por aquí no se puede pasar. Pero así sí. Ah, esto no sé para qué sea. Ok, hemos liberado un cristalito. Nice. Pasamos por aquí, más moneditas. ¡Saludos, noble caballero! Soy Dragón, el perseguidor del verdadero poder. Y yo soy Blade, soy el actual campeón de la TFC. Mi amada Elisa, no sé qué chingados, estamos por atacar su base secreta. ¿Te unirás a nosotros, noble caballero? Venga. ¡Chachín! ¡Nos reuniremos allí! Has descubierto la ubicación de la base secreta de los invasores. Ok, gracias. ¿Está en las colinas? Casi en las colinas. Cerca de las colinas. Por las colinas. A ver, tenemos un AK. ¡Ah, caray! No, hombre, que estamos armándonos con cosas que no podemos mencionar. Oh, ¿qué es esto? Autorización de usuario completada. ¡Oh! Podría visualizarse en el mesón de Heavenhold. ¡Oh! Es uno de los videos que les había dicho la otra vez. ¡Ah! Ok.
A ver. Oh, ¿estos qué son? Hadas. ¿Qué son ustedes? Misteriosos personajes. Pues no sé qué ha sido eso, pero... ¿Y si les arrojo una bomba? No, no les ha pasado nada. Bueno, no sé, criaturas misteriosas, nos vemos. Buen día. Aquí está la salida. Algo nos había faltado. Ok, si es por aquí. Subimos, nos llevamos al cristal y ya está. ¡Oh! ¡Oh, ok, ok! Tenía que hacerlo así también. Mira, pues hemos obtenido el tercer cristal. No, es el segundo cristalito. Tercero todavía no sale y tendremos que regresar al inicio para ponérselo. No me importaba si mi hijo me llamaba traidor. Si tan solo pudiera proteger a mi hijo y a mi casa. Pero ¿sabes qué? No era un traidor, era un tonto. Creer que no iban a bombardear mi casa fue estúpido. Estúpido, hijo. Si se escapó porque me odiaba, no debería haber regresado para salvarme. ¿Por qué volvió a salvar al hombre que, a un hombre como yo? Te lo ruego. Sé que será divertido escuchar esto de mí. ¿Qué? ¿Divertido? ¿Por qué divertido? Deshazte de los invasores. Esto no debería de volver a suceder nunca. Traidor reformado. Traidor reformado. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien se pone los títulos que quiera. Wait a minute. Tengo todos los cristalcitos, creo, entonces. Algo me da la impresión de que ya los tengo, pero... no los he puesto. Así que voy a regresar a ponerlos. A ver. Corrígeme, juego, si no me equivoco. Uno. Dos. Tres. Sí, ya los tenía. Entonces sí, ya estaba completo la skin. Ah, pero no le quiero cambiar la skin de VTuber. A ver, ¿sabe qué es? Oh, de trovador. Se ve mejor. Se ve para la época. Bueno, ahora soy la arquera. La arquera sin puntería. Soy Hawkeye, pero mezclado con un Stormtrooper. Y el poder de Green Arrow, no sé, algo así. Venga, ¡en marcha, perros! ¿Estáis listos para conocer a vuestro creador? Ensuciáis las tierras de nuestro salvador. Esta tierra será limpiada y prosperará nuevamente en las manos del salvador. ¿Qué es esto, el secuaz de Thanos? Arrepentíos de vuestros pecados. Rechazad lo que os ha corrompido. Todos, saluden al salvador. Ni más, yo voy a ver qué pedo. Primero, antes de meterme. Ya está todo, aparentemente. ¡Quítese el vergo! ¡Pero no te has enfrentado a mí! ¡Ah! ¡Otra alma corrompida! ¿Quién sois vosotros? Somos los elegidos. Estamos preparando el mundo para el regreso de su dueño legítimo. Exterminamos a los corrompidos como tú. ¿Por qué no podemos compartir la tierra? Únete a mí y te daré la mitad del mundo. ¿Y tu salvador no puede hacerlo él mismo? ¡Uy! Eso suena mejor. Sarcástico, ¿no? ¿No es el deber del dueño limpiar la tierra? Es nuestro deber como habitantes de esta tierra. Ya estuvo bien de cháchara. ¡Regocíjate! Tu muerte bendecirá el regreso de nuestro salvador. Bueno... ¡A la wey! ¡Ay, wey! ¡Tiene un chingo de vida! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Espérate! ¡Pinche morra! ¡Siempre llegas, Marín! ¡Siempre llegas cuando estoy a medio combate de ganar! ¡No mames! Disculpa, con permiso, buenas tardes.
Ya llegué. ¿Me has echado de menos? Ok. Tú de nuevo. ¿Qué pasó con Juguetito de Metal? No tuvo nada que hacer contra mi ejército. ¿Crees que lo hará mejor? Tienes razón. Esto por sí solo no es que... Por fin sabes cuándo rendirte. No, soy una ingeniera. Nada de rendirse. Solo se busca otra solución. ¿Y cuál es? Hacerle caso a un viejo amigo. ¡Estaba por ti, Marty! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Párate! ¿Ya le cayó la chingada? ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es! ¿Un ejército de robots? Creí que iba a decir Superman, pero bueno. ¡Por favor! ¡Para! ¡Vas a matarlo! Lo siento, cariño. ¡Lo mató! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ay, ya me había asustado! Pensé que lo había matado y dije, ¡ah, no seas mamón! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Crees que eso es suficiente para...? Es Iron Man. ¿Éralos? ¡Ay, la virgen! A mi mamá se le ha ido la pinza. ¡Estoy tochísima! ¡Estoy mamadísima! ¡Ellos ya vienen! Me gusta cuando los malos les dan sus merecidos. A los malos malos, no a los malos incomprendidos, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¡Comandante! ¡Los pequeños están armados y nos están venciendo! ¿Dónde crees que ha ido todo ese metal de mi gigante? O de admitirlo, pero Marty tenía razón. Cuanto más mejor. Sobreestimas a tu gente pequeña. Te mataré y exhibiré tu cadáver. De una u otra te arrodillarás. Es exactamente por eso que tengo el cerebro muscular justo aquí. Adiós, colegui. Terminemos con esto juntos. Ok, no lo voy a negar, el bichardo ese se ve bastante guay. Uy. Mi flecha especial te va a chingar. Tengo la habilidad de la ñora. ¡Ah! Arrodíllate, perro. Le va a decir. Ya no es F, es L. Lo logramos. Los invasores se han ido. Quiero decir, aún están por ahí. Pero ahora nosotros tenemos los medios para plantarles cara. Creo que es hora de ser más amigos. Presione F en el chat. Vamos a ello, colegi. Hice una promesa y prometí. ¡Bienvenida, Mari! No tenemos al robot gigante. No, bienvenida, Mari. Sí, ya está bien de protocolo. Nosotros te debemos una. Vale, vamos. El tiempo es oro, venga. Bueno, pues Mari se une al equipo. Pensé que iba a ver la animación, pero bueno. ¿Ya? ¿Es todo? ¿En dos videos he completado el mundo 2? No me jodas. Bueno, no en dos videos, sino en bueno, sí en dos videos. Pero bueno. Me falta todavía el tercer video con las misiones extra. Ok, nivel máximo. Ahora ya somos nivel 40. Uf. Este está más largo de lo que parece, ¿eh? Escuela de magia. Venga, pues el mundo 2 ha sido bastante más corto de lo que lo recordaba, ¿eh? Bueno, es que yo creo que fue porque me atoré en una parte buscando objetos y demás. Pero sí, ha sido muy corto, en mi opinión. A ver, veamos, detalles del mundo. Ya tenemos a los dos campeones, eso está guay.
Y tenemos a... Ah, es que no he hecho la animación porque ya la teníamos desbloqueada, es verdad. Y bueno, tenemos a Lorraine, trae su trajecito de atuendo de héroe. Nos faltan las tres misiones, que en el siguiente capítulo lo haremos. La fase principal... Ah, chinga, nos faltan dos estrellas. Ah, en este y en el de abajo, vale. Ya decía yo. Subfases, ok, trozo astral, me falta un trocito astral, que es el que dejamos en una de las misiones. Y pernos púrpura, me faltan tres nada más, que son precisamente del lugar donde lo dejamos. Pero es que no nos han dado el gancho, así que no podríamos hacerlo de mientras. En el siguiente capítulo solo vamos a hacer las misiones extra y ya está. Así que, pues, no sé, chicos, dejen reclamar algunas cositas antes de terminar el vídeo. Bueno, a ver, ya que estamos, antes de acabar el video, vamos a ver el obra en acto 2. A ver este qué es. ¡Qué noche más agradable, gente! ¡Yupi! Vale, calmaos todos. Hermana, yo también te amo. Sé por qué estáis todos tan emocionados aquí. El planeta Tetis, lo sé, es de locos, ¿no? Un nuevo planeta, similar a la Tierra. Estaba en nuestras narices y no lo habíamos notado. Hoy, científicos de la NASA, tengo una sugerencia para vosotros. ¿Por qué no dimitís en masa y os vais a inventar robots sexys? ¿Qué? Ya que ninguna mujer os tocaría ni con un palo largo. Por cierto, el excéntrico multimillonario... Interrogación. Que descubrió el planeta Tetis. Escuchad esto. ¿Qué? Escuchad esto de tarde. ¿Es tarde? ¿Qué? ¿What? Ha anunciado el plan de migración a Tetis y está buscando voluntarios. Oye, le vamos a poner Pepe, le vamos a poner Pepe. Oye, Pepe, ¿podrías ir más despacio? Veo las noticias todo el día y ni siquiera yo puedo seguirte el ritmo. Bien, escuchemos algunas opiniones sobre este tema. La invitada de hoy es... ¡Hola a todas! La medallista olímpica en carrera corta de relevos Lana. Por lo visto, esta tampoco va más despacio. ¡El trueno nos detiene! ¡Contra Centella se hará eco en todo el universo! ¡Oh! Es contra Centella. ¡Se llama Lana! Espera, tú no... Me apuntaba al proyecto de exploración Tetis. Mi solicitud es un 12 de 10. Vaya, la cabeza me da vueltas. Y eso que solo esperar el final del programa para flipar. Muy bien, todos. Haremos una breve pausa y luego hablaremos con Lana, quien se va al espacio. ¡Saltad los comerciales! ¡Rápido! ¡Como un rayo! Ok, han descubierto un planeta que se llama Tetis. ¿Tetis? No sé por qué se llama... Espero que se llamaba Tetis y no lo haya leído mal, ¿eh? Pero bueno, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a irlo dejando por aquí. Así que nada, espero les haya encantado el video de hoy. Compártanlo, suscríbanse, denle like. Los quiero mucho. ¡Nos vemos! ¡Chao!